Cuando estamos cocinando saludable es importante tener opciones para resalzar los deliciosos sabores de nuestras recetas. Así que estas cebollitas, yo les cebollitas taqueras, son cebollitas encurtidas, me fascinan para poner prácticamente arriba de todo. Así que bien fácil, vamos a prepararlas. Los ingredientes que necesitas para esta receta son una cebolla morada, dos cucharaditas cafeteras de orégano, un cuarto de cucharadita de sal, dos cucharadas de salsa de soya, dos chiles serranos. Y tres limones, el jugo de tres limones. Vamos a comenzar quitando la cáscara y también las orillas de la cebolla. Y después la vamos a cortar en julianas. Yo te recomiendo que queden un poco delgaditas y las vamos a colocar en un contenedor. Exprime los jugos sobre la cebolla, el jugo de los limones. Agregamos el orégano, la sal y la salsa de soya. Mezcla muy bien para que vayan agarrando saborcito a esa cebolla. Y ahora el siguiente paso es que vamos a tostar dos chiles serranos. Cuando veas que la piel ya está bastante oscurita, le vamos a quitar la piel con una servilleta y tienes dos opciones, le puedes dejar las semillas si quieres que quede más picoso o si no lo quieres tan picoso, solo retírale las semillas y lo vamos a cortar estos dos chiles en tiritas delgadas. Lo agregamos a nuestra mezcla de cebolla, mezclamos de nuevo y lo vamos a dejar reposar aunque sea unos 20 minutos. Y esto con los días se va poniendo mucho mejor. Recuerda que en mi blog tengo más de 500 recetas diferentes para ti. Así que los invito a visitarme por ahí y a seguirme en mis redes sociales. En todos lados me pueden encontrar como las recetas de Laura. Les dejo aquí en el enlace algunos otros tips y videos que les van a gustar. Y suscríbanse porque cada martes tengo recetas nuevas.